Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo el tutorial de este lindo chal. Pero antes quiero agradecer a todas por verme, por estos lindos mensajes y por estar suscritas a mi canal. Pero si tú, teje amiga, te has unido por primera vez, espero también te suscribas, actives la campanita y es muy, muy importante que actives y compartas este video. Bueno, pues ahora sí, cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Materiales para tejer esta capita, vamos a ocupar 400 gramos de este estambre, que es una hilaza de un grosor medio que voy a tejer con un ganchillo del número 3 y medio. Voy a ocupar 4 colores diferentes para hacer una linda combinación. Ahora sí, empezamos. Vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Yo escogí este color que me encanta para iniciar. Fíjense, vamos a iniciar una cadenita para iniciar tejiendo estas rueditas. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos en círculo. Siempre que cerremos en círculo hay que tomar las dos hebritas y ahora sí vamos a subir 3 cadenas y dentro del círculo vamos a tejer puntos altos. Vamos a tejer 10, vamos a contar el primero con la cadenita, sería 1, los vamos a hacer de 2 sacadas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Esta sería la mitad de un círculo, que son circulitos que vamos a tejer para el cuello. Vamos primero a tejer todas las mitades y luego nos vamos a regresar tejiendo la otra parte. Vamos a iniciar la que sigue. 3 cadenitas y 5 cadenitas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Contamos de abajo hacia arriba. 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a tejer un punto deslizado. Nos seguimos tejiendo puntos deslizados hasta llegar arriba. Es 1, 2 y 3. Volteamos y dentro de nuestro anillo vamos a tejer puntos altos. Este va a ser nuestro primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con este 9 y 10. ¿Sí? Y volvemos a empezar. 3 cadenitas. Y luego 5 para el hoyito del centro. Contamos 3, 1, 2, 3. Y en la cuarta, punto deslizado, nos deslizamos hacia arriba. 1, siempre tomando la parte de abajo de la cadenita. 2 y 3. Volteamos y volvemos a tejer 10 puntos altos dentro del anillo, ¿sí? Acuérdense, tomando en cuenta el primero, que es la cadenita, ya serían 2, 3, así hasta llegar a 10. Así nos vamos a ir hasta tener lo ancho que necesitemos para el cuello. Ahorita les voy a decir con cuántas me quedé. Miren, para el cuello ya tengo 22 medios círculos. Vamos a ocupar 11 para el frente y 11 para la espalda, ¿sí? Ay, estoy
le hice un nudito para que no se me desbaratara. Y vamos a seguir tejiendo la otra parte. Ya tengo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya formamos nuestro primer círculo y vamos a hacer un punto deslizado. En este punto que une las dos rueditas, en ese vamos a meter el gancho y vamos a tejer un punto deslizado. Vamos con la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a unir con un punto deslizado aquí en el punto del medio. Y así nos vamos a seguir tejiendo hasta tener nuestras 11 rueditas. Al final vamos a unirlas así en círculo, ¿sí? Miren, ya tengo mis rueditas unidas, las uní aquí al final y tengo 11 rueditas para el frente y 11 rueditas para la espalda. Vamos a tejer otra tira igual que vamos a ocupar para la parte más baja y esa va a ser, ahorita les digo de cuántas onditas. Miren, ya tengo mis rueditas unidas, las uní aquí al final y tengo 11 rueditas para el frente y 11 rueditas para la espalda. Vamos a tejer otra tira igual que vamos a ocupar para la parte más baja y esa va a ser, ahorita les digo de cuántas onditas. Miren, para la parte de atrás calculo que sean unas 28 o 30 onditas. Vamos a dejarlo así en espera. Vamos a tejer primero la parte de arriba de nuestro cuello y ahorita vemos cuántas son las que necesitamos para la parte de abajo, que las va a llevar como en medio de la capita. Déjenlas así. Si se pasaron, no se preocupen. Pues esas se pueden cortar fácilmente y podemos ocupar las que necesitemos, ¿sí? O las desbaratamos. Bueno, ahora vamos a iniciar tejiendo con este color clarito. Ustedes van a ir poniendo los colores que ustedes vayan queriendo. Yo voy a combinar ahorita este. Y aquí miren, un punto después del que está unido. Vamos a amarrar nuestro color. Yo voy a poner el verde claro. En sí de este color vamos a ocupar muy poquito. Y vamos a tejer 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Prendemos más o menos calculando de la mitad, un punto a la derecha. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Miren, esta ruedita va a tener 3 arcos. Exactamente debe de ser una y todas las demás van a ir así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más o menos calculamos 2 y prendemos. Contamos 2 espacios, prendemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 hacia arriba y prendemos. ¿Sí? Nos pasamos a la siguiente ondita, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 y acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 y acá. Y así nos vamos a ir tejiendo únicamente en esta
y exactamente a la mitad de las onditas, que va a ser esta, también tejemos lo mismo que tejimos acá, que son tres arcos y todos los demás nada más con uno, ¿sí? Miren, ya terminé la vuelta y aquí tengo en donde empezamos que tengo tres arcos. En todas las demás son uno, uno, uno y el que va en medio, ¿sí? Entonces, una, dos, tres, cuatro, 8, 9, 10 y en la número 11 volvemos a poner. Es exactamente la mitad y la que va a ser el pico adelante, el pico de atrás. Ahora vamos a empezar a tejer. Nos vamos a deslizar hasta la mitad del arco con punto deslizado. Tres cadenitas y un punto alto. Una, dos, tres cadenitas y aquí en el centro vamos a tejer un abanico que serían dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos. Los vamos a seguir tejiendo de dos sacadas. Tres cadenitas, dos puntos altos. Esto es lo que vamos a tejer en las dos partes que son las esquinas de nuestra capita, que sería como que el frente y la espalda, ¿sí? Sería en este, que son dos puntos altos, abanico dos puntos altos. Bueno, esta sería la esquina. Ay, me faltó aquí un punto alto. Es abanico, acuérdense, en la parte del medio, tres cadenitas y dos puntos altos. Esto va a ser las dos rueditas que son diferentes a las demás, que son la punta del frente y de la espalda. Las demás van a ser tres cadenitas y tres puntos altos. Yo creo que sí le vamos a poner tres sacadas a nuestros puntos para que nos queden más tejiditos. Dos y tres. Tres cadenitas y tres puntos altos. Uno, dos y tres. Nuevamente una, dos, tres cadenitas y tres puntos altos. Y así nos vamos a ir. Miren, yo ya tengo el otro lado. Esta es la de en medio y todos los demás llevan tres puntos altos, tres cadenitas y en todas las onditas vamos a tejer lo mismo. Únicamente en esta y en la del otro lado es diferente. Ya terminé con mi color verde claro. Ahora vamos a amarrar y vamos a empezar a trabajar con el color mostaza. Nos vamos al centro donde está el abanico y vamos a tejer nuevo abanico. Son tres cadenitas, lazada y acá. Vamos a tejer un punto alto, dos cadenitas, un punto alto. Realmente son puntadas muy sencillas, pero que la combinación de colores es lo que va a hacer que se vea muy bonito nuestro tejido. Tres cadenitas, prendemos. Tres cadenitas. Y en medio de nuestro bloque de tres puntos vamos a tejer una V. Es un punto alto, dos cadenitas, un punto alto. Tres cadenitas. Prendemos arriba de las cadenas, tres cadenitas. Y volvemos a repetir la V. Acuérdense, su punto alto, dos cadenitas, un punto alto. Tres cadenitas, prendemos y así nos vamos a ir. Vamos a tejer en todos los bloques de tres, vamos a tejer V con estos dos arcos. Y en las esquinas vamos a tejer abanico. Ya llegamos al final de la vuelta, unimos con un punto deslizado, calculando que sea la parte de arriba. Vamos a deslizarnos al centro y vamos a tejer un abanico igual. Ahora sí, vamos a tejer puros abanicos todo alrededor, pero al mismo tiempo que vamos a ir tejiendo, vamos a ocupar nuestra tirita esta, ¿se acuerdan que la tenemos pendiente? Yo tengo, ahorita les digo cuántas bolitas son,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 rueditas. A lo mejor no ocupemos todas o a lo mejor necesitemos más, no se preocupen, vamos a ocupar esta tira empezando por aquí, esta no la vamos a unir como unimos la del cuello, sino hasta el final. Entonces aquí a la mitad del abanico, aquí que es la punta, vamos a ocupar una sola ruedita, entonces vamos a prender en el centro. O sea que exactamente unimos. Y al mismo tiempo que vamos tejiendo los abanicos, vamos a ir uniendo las rueditas. Entonces, con la parte de en medio de nuestro abanico es donde vamos a unir. Ahora, sin tejer cadenitas, nos pasamos al siguiente abanico, a la siguiente V para tejer abanico. Son dos puntos altos y una cadenita. Ahora, miren, aquí que es la punta, vamos a ocupar una sola bolita. Pero esta bolita vamos a ocuparla para este y para este. Vamos a poner dos, entonces más o menos calculando. Vamos a prender dos veces en todas las rueditas, únicamente las dos esquinas, acuérdense, que son nuestras puntas. Sin cadenita nos pasamos al siguiente. Tejemos dos puntos altos. Una cadenita. Y unimos en la misma ruedita. Y terminamos de tejer el abanico. Terminamos de tejer el abanico. ¿Sí? Dos. Ahora, en la siguiente ruedita vamos a prender estos dos que siguen. Fíjense que ya había hecho la prueba de cómo se veía uniendo nada más uno, pero nos queda demasiado amplia, entonces no, entonces vamos a prender dos abanicos en cada ruedita. Ya hice mi prueba antes de enseñarles y sí queda bastante bien. Acuérdense que yo voy tejiendo las prendas junto con ustedes. Entonces, a veces cuando tengo un error, tengo que desbaratar y volver a grabar. Y bueno, pero ahí vamos juntas. Me encanta hacerlo. Me encanta tenerlas conmigo. A ver aquí y calculamos prender dos veces, ¿sí? Y terminamos nuestro el abaniquito. Una y dos. Sí, disfruto muchísimo, mucho, mucho. Miren, así. Ya vieron, son dos abanicos en esta, dos abanicos en esta, y así nos vamos a ir. Únicamente va a ser una para esta esquina y para la otra que tenemos del otro lado, que es donde está la bolita especial, acuérdense, la donde le pusimos tres. Es más, ¿saben qué? Vamos a ocupar, ahí encuentro mis marcadores. Vamos a ponerle un marcador a las que son punta, para que no se nos vayan a pasar, se nos vayamos a tejer igual. Del otro lado, aquí es, ¿se acuerdan? Entonces, para eso nos sirven estos marcadores. Entonces, cuando lleguemos aquí, acuérdense que nada más es una ruedita. Y en todos los demás vamos tomando dos, 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 hasta el final. Si nos faltan rueditas, podemos tejer, irlas agregando aquí, ¿eh? No pasa nada. La mitad y luego nos regresamos. Y si nos sobran, ahorita les enseño cómo podemos cortarlas sin que se nos desbaraten las demás. Antes de que sigan, quiero decirles esto. Iba yo tejiendo y si me quedaba como una cucharita. Entonces, miren, en el centro, que es este, le puse solito. Y en los dos de la orilla también les puse una ruedita para ellos solitos, ¿sí? Y ya todos los demás fueron de dos. Ya me regresé al principio a corregirle, porque sí, entonces son tres rueditas que únicamente vamos a prender una vez. ¿Sale? Bueno,
Quise decírselos antes de seguir porque sí me quedaba un poquito así como cazuelita, se me levantaba, entonces no me gustó. Entonces son tres abaniquitos, el del centro que es el especial y los dos de la orilla que únicamente vamos a ocupar una ruedita. Y ya para todos los demás son dos. Miren, ya terminé. Y si puse, este es el central y puse dos sencillos acá y dos sencillos acá. Ustedes tienen que ir viendo, pero que les quede su tejido plano, ¿sí? Entonces me sobraron estas rueditas de acá. Entonces lo que voy a hacer, no podemos meter tijera ahí nada más, sino esta es la que vamos a ocupar, entonces esta ya no. Entonces vamos a cortar un hilito, unos hilitos antes de la terminación. No podemos cortar mero en la terminación porque se nos puede, no vamos a tener estambre o un hilito para poder amarrar y rematar. Entonces hay que cortar un poquito antes, empezar a desbaratar hasta que se despegue de la parte que sí vamos a ocupar. No le tengan miedo, yo sí he arreglado. Ay, miren, aquí por ejemplo ya se me está desbaratando. He cortado muchos tejidos y no ha pasado nada. Se vuelve a recuperar pedacitos como este. Miren que se me desbarató aquí. Vamos a jalar este otro hilito. Y ahora sí tenemos estos dos que podemos amarrar. Nos quedaron larguitos, nos quedaron perfectos para que luego los podamos. Ah, saben que antes de terminar vamos a unirlo con este. Con el más larguito, miren, es este. Entonces lo vamos a unir a la mitad de aquí. Puede ser así o le pueden dar un puntito, como quieran ustedes. Ahorita de todos modos lo vamos a rematar, lo vamos a entrepasar y hay que quemarle, acuérdense, con el encendedor para que quede súper bien y no se nos vaya a ir el hilo resbalando con el uso, con las lavadas. Luego lo que rematamos se nos va deshaciendo. Entonces es importante que si pongamos un poquito de calor para sellar bien. Ahorita les voy a enseñar cómo hago para rematar. Miren, ocupen una agujita de. A mí me gusta esta porque tiene un poquito de punta y puedo pasar el hilo entre el estambre. Hagan cuenta que vaya quedando así como que adentro del estambre para que tenga más fuerza. Miren, por ejemplo, vamos a rematar este. Esta hebrita la voy a rematar. Entonces, como es color mostaza, la voy a rematar dentro del color mostaza. Vamos pasando nuestro hilo así, procurando que pase en medio del estambre. Ponemos nuestras hebritas. Aquí son dos, entonces vamos a rematar las dos porque están juntas. Cuando no están juntas, primero rematen una y luego la otra. Pero estas sí están juntas, entonces lo que vamos a hacer es pasarla, regresar nuestro tejido a como esté, porque luego jalamos y rematamos y se nos queda así. Entonces acomoden, vamos a cortar dejando un poquitito. No, no debe de ser hasta el final. Y entonces aquí ponen un poquito de calor. Y vean, si queda un puntito negro, por eso háganlo por la parte de revés. Y esto sí, aunque lo laven, aunque lo jalen, nunca jamás se les va a desbaratar. Aparte que es una forma de que no, de rematar rápido, bonito y que no se vea, ¿sí? Bueno, así vamos a rematar todos. Bueno, pues miren, ya estoy muy contenta porque ya tengo mis dos tiras unidas y ahora vamos a empezar a tejer con este color que es el color nuez. Bueno, ahora sí vamos a ocupar en nuestro color beige, este está muy bonito, vamos a ocupar este, vamos a empezar tejiendo con la ruedita central, vamos a amarrar dejando dos puntos, ¿sí?
Y aquí vamos a sacar punto y vamos a tejer 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y prendemos en el centro. Como esta es nuestra ruedita central, vamos a tejer una orejita en este mismo lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el mismo lugar prendemos. Esto únicamente lo vamos a hacer en las dos rueditas centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejamos dos puntos y prendemos. Más o menos calculando. Que nos quede centradito, ¿sí? Ahora en las demás rueditas vamos a tejer así. Siempre van a ser 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calculando dos puntos, prendemos. 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos hoyitos, prendemos. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendemos, ¿sí? Miren así. ¿Se acuerdan que lo que tejimos acá arriba, eso mismo vamos a tejer acá? Un arco en medio arriba de cada ruedita. Nos pasamos con un arco a la siguiente y volvemos a tejer uno. Y en la ruedita central es donde vamos a tejer dos arcos con una orejita en medio, ¿sale? Entonces así nos vamos a ir toda la vuelta. Bueno, ya terminé mi vuelta. Acuérdense, esta es mi ruedita especial y esta es mi ruedita especial que llevan orejita. Todas las demás no. Bueno, ya llegamos a esta parte de acá y la siguiente vuelta cambia. Vamos a deslizarnos hasta la mitad de este arco. Ya saben, siempre que queremos pasar nuestra hebra, nos deslizamos con este punto que se llama, por eso se llama punto deslizado. Así, miren, ¿sí? Vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se acuerdan que en la vuelta pasada tejíamos 8? Aquí vamos a tejer 5. Y en la orejita de en medio de nuestra ruedita especial, vamos a tejer 2 V's. Es un punto alto, 2 cadenitas, un punto alto. 2 cadenitas y otro punto alto. Miren, si ustedes ven, aquí tenemos formado 2 V's, 1 y 2. Esto únicamente lo vamos a hacer en esta ruedita y en el otro lado donde tenemos nuestra ruedita especial. Ahora, 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta vuelta toda va a ser de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y una V. Quiero que vean arriba de donde unimos la ruedita. Se van a fijar en esto, fíjense. Arriba de la ruedita vamos a prender medio punto. Y arriba de la unión es V. Ahora aquí nos toca prender medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí. Si quieren pueden agarrar el punto o tomarlo desde abajo, como ustedes quieran. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en donde se unen las rueditas vamos a poner V. Siempre agarrando dos hilitos, nunca agarren uno porque se les va a hacer ese hoyo feo. Y una V. Déjenme ver. Ya, perdón, es que fíjense que siempre que salen mis hijos, bueno, más cuando van manejando, siempre le digo, cuando llegues, mándame un mensajito que ya llegaste. Así estoy tranquila y sé que todo está bien. ¿A poco no? Siempre está uno
Prefiero que me avisen, no es para tenerlos controlados, únicamente para saber que están bien y así uno está tranquila. Ya hasta te dejo tranquila. Bueno, miren, entonces vamos a hacer esto. Arriba de la ruedita va a ser medio punto y arriba de la unión, ven que tenemos todos estos arquitos. Una está arriba de la unión de las bolitas y otra está arriba de la bolita. Entonces, arriba de la bolita es medio punto y en la unión V. Y otra vez, y así nos vamos repitiendo todo. Acuérdense que esta vuelta es únicamente de 5 cadenitas y luego sigue. En nuestras rueditas especiales que tenemos otra ya, vamos a tejer este abaniquito, ¿sale? Nos vemos al final cuando lleguemos acá. Miren, ya terminé mi vuelta aquí. ¿Se acuerdan a dónde hicimos los puntos deslizados? Antes de empezar la siguiente vuelta hay que dar una revisada, que todo esté bien, que hayamos tejido la ruedita central igual a esta. Y ahora sí, vamos a deslizarnos nuevamente a la parte de donde están las UVs. Ya saben, con este puntito que es el punto deslizado, que es el que nos ayuda a pasarnos de un lugar a otro, queda un poquito grueso el tejido, pero no se ve mucho, vean. Queda como invisible. Entonces ya llegamos acá. Ahora vamos a tejer una V, una, dos y tres cadenitas serían como el primer punto. Luego dos cadenitas de separación y otro punto de este lado. Ahora, aunque aquí nos tocan en esta vuelta 8 cadenitas, únicamente aquí en el centro vamos a tejer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Para que no nos quede muy, muy amplio aquí este hoyito. Y nuevamente arriba de la otra V vamos a tejer V. ¿Sí? No, ¿saben qué? Sí le vamos a agregar las tres cadenitas, perdón, pero sí lo vi muy chiquito. Nos tiene como que abrir un poquito y como es el centro, entonces sí tenemos que poner. Ahí está, 8 cadenitas y V. ¿Sí? Y este va a ser el centro. Lo mismo vamos a tejer en la otra. Ahora vamos a tejer 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos vamos hasta la V y vamos a tejer V sobre V. Punto alto, dos cadenitas, punto alto. Nuevamente 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos vamos a tejer la siguiente V y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta terminar. No se les olvide, por favor, que tenemos que tejer la otra ruedita igual a este. V, 8 cadenitas V. Ya terminé la vuelta y ahora vamos a tejer. Siempre V va a ser arriba de V, de aquí hasta terminar el chal largo que nosotros queramos. Vamos a tejer. Yo me voy a deslizar. Aquí prendí con un punto deslizado, calculando. Acuérdense que subimos con 3 y luego 2 de separación, calculando que se forme la V, ¿sí? Prendemos, nos vamos a hacer con un punto deslizado al centro y volvemos a subir con 5 cadenitas. Siempre vamos a empezar así la vuelta. 5 cadenitas, un punto alto. Ahora vamos a prender aquí en medio nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tejer V triple. No, no triple, no doble. Es que pensé en tejer tres puntos altos. A ver, espérenme porque ya se me atoró el estambre. Tres puntos altos que van a formar dos V aquí en el centro, calculando que es el centro. Vamos a tejer un punto alto, dos cadenitas, un punto alto. Esto va a ser como el aumento. Entonces sí deben de tener mucho cuidado que vaya en la parte de adelante y en la parte de atrás donde tenemos nuestra ruedita especial, ¿sí?
Entonces ahora nuevamente uno. Ahorita fíjense, la vuelta pasada fueron 8 cadenas. Acuérdense que la vuelta que ahorita vamos a tejer va a ser de 5, 2, 3, 4 y 5, que es la donde la que va. Bueno, aquí vamos a hacer V. Que esta es el centro, el frente de nuestra capita. Y ahora una, dos, ahí. 2, 3, 4 y 5. Prendemos a la mitad de las 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y V. Si ustedes se fijan, esta vuelta es igual a la vuelta que hicimos anterior. No esta de las 8 cadenitas, sino esta que era medio punto V, medio punto V. Aquí hicimos V, medio punto V, ¿sí? Entonces ahorita ya nos vamos a seguir tejiendo así, invirtiendo una vez esta vuelta con 8 cadenitas y una vez esta vuelta con 5. Y ya saben, V siempre va arriba de V. Y aquí en la parte de en medio siempre vamos a ir aumentando. Por ejemplo, aquí tenemos nuestras dos Vs y luego hicimos dos. Y aquí ya vamos a volver a hacer esta vuelta, la vamos a hacer aquí dos Vs separadas con 8 cadenitas. Y estas ya se van a convertir como estas, que ahorita vamos a hacer V, prendemos 5 cadenitas V, ¿sale? Voy a tejer unas vueltas y les enseño cómo voy para que vayan viendo cómo va esta parte de aquí. Vamos a ir repitiendo, son 1, 2 y 3 vueltas, otra vez 1, 2 y 3 vueltas. Siempre vamos a ir aumentando de esta forma, ¿sí? Y esto siempre va a ir igual, una vez una vuelta de estas y una vez esta. Miren, ya tengo, quiero que vean bien la esquina, porque le aumenté una vez y una vez no. Miren, aquí fue la primera vuelta, le puse los dos, le puse 8 cadenitas y 2. Y luego me fui tejiendo una, dos y tres vueltas y volví a poner las dos V juntas. Nuevamente una, dos, tres vueltas y otra vez la V junta, ¿sí? Y aquí termino así, con 8 cadenitas en medio. Nada más vamos a tejer este que es una, dos, 3, 4, 5 y 6 series. Si ustedes quieren más largo, pueden aumentar las series. Ahorita vamos a iniciar tejiendo el terminado con este color. Les voy a decir de qué manera vamos a empezar a tejer. Amarren su hilo. A ver, me voy a ir a la parte donde terminé. Aquí terminé. Entonces aquí voy a amarrar mi hilo. Y vamos a empezar a tejer. Fíjense, aquí en las V's vamos a hacer abanicos. Son 3 cadenitas y un punto alto. Son 3 puntos altos, 2 cadenitas, 3 puntos altos. Vamos a dar un poquito más de vuelo para el final, para que nos dé un poquito más de amplitud al final, y ya con estas vueltas terminamos. Y ya si ustedes quieren dejar este terminado, puede ser, o ponemos barbitas o flequitos, ¿sí? De aquí nos vamos al siguiente, sería abanico. Vamos a poner 3 cadenitas y otro abanico, y así nos vamos a ir tejiendo. En todas las V's vamos a poner estos abanicos separados por 3 cadenitas, y en la punta, ahorita les digo cómo vamos a tejer en la punta, porque acuérdense que en las dos puntas que tenemos, que son nuestras esquinas especiales, aquí va a ser otro abanico. Abanico, ponemos uno en medio y otro acá. Aquí van a ser 3 abanicos y eso es para que dé bien vuelta. Déjenme tejerlo, a lo mejor nomás dejamos 2 o 3, dependiendo como queramos que dé la vuelta y que sea la amplitud. A ver,
ver, miren, quiero que vean, ya llegué a la esquina y sí, efectivamente nada más vamos a poner dos abanicos. Le puse uno en medio, pero se me veía muy, muy levantado, no me gustaba. Entonces nada más vamos a hacer uno de este lado, uno acá y vamos a dejar libre el centro. Vamos a seguirnos tejiendo todo alrededor de esta forma y cuando terminemos la vuelta nos vemos para que les diga la última vuelta que va a ser decorado de esta capita. Ya terminé mi vuelta y me quedó perfecta. Entonces aquí cerramos con un punto deslizado y vamos a iniciar tejiendo en el centro. Entonces nos vamos a voltear para regresarnos dos puntos, ya saben, siempre con punto deslizado. Uno y dos. Y empezamos a tejer lazada y nos vamos al centro. Y vamos a tejer 8 puntos altos. 1. Sueltecitos, no aprieten, para que nos quede la orilla bonita. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Medio punto en el centro. Y volvemos a repetir lazada y nos vamos al centro. Bien flojitos los puntos, ¿sí? Y nuevamente 8. Y así nos vamos a ir todo alrededor hasta terminar. Miren, si quieren poner flecos, vamos a colocarlos acá. Y si no, tejan una lagrimita en la parte de arriba para ir decorando, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les gusten los flecos o no, pero... Y si no la ponemos, y si no, también encima de eso podemos poner flecos, porque yo todavía no he decidido. Entonces serían 4 puntos, 3 cadenitas, un deslizado para formar el picot. Y nuevamente 4 puntos, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Se me hace que así voy a hacerle. Entonces ahorita voy a desbaratar para iniciar desde el primero en poner la lagrimita, ¿sí? Y ya prendemos medio punto. Miren, ya terminé. Les tejí a todos el picot y también coloqué unas barbitas. Miren, podemos poner los flecos, un fleco en cada de esta, pero como que se ve más moderno que hagamos de estas borlitas largas que quedan muy lindas, ¿sí? Entonces yo coloqué, ahorita les voy a enseñar ya mi capita estirada, me quedó muy bonita. Les quiero enseñar a hacerla. Miren, tengo aquí una más pequeñita. Esta grande la hice con mi teléfono y ahorita les digo cuánto mide. Esta mide así, aquí está. Como 15 centímetros. Hay que hacerla. Y esta las hice para colgarlas en el frente. Y esta mide 9 centímetros. Entonces, les voy a enseñar. Esta la enrollé en mi... Puede ser en una libretita o en un... Yo les digo que siempre ocupo... Como tiene uno el teléfono cerquita, lo enrolla uno con el teléfono. Por ejemplo, esta larga fueron 15. Cuando van a ser varias... Aquí van 2, 3, 4. Cuando van a hacer varias borlitas, sí deben de contar las vueltas para que todas nos queden parejas. Estas las tejí, las hice de 15 vueltas. Y esta les puse 20 vueltas para que me quedaran más gorditas. Pero estas las hice con mis dedos. Así, miren. Nada más agarré aquí y así abrí. Empecé 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y así las quieren más gorditas, pues le dan más vuelta y si no así. Entonces, miren, cortamos así y luego cortamos dos tiritas. Más larguitas para poder amarrarlas. Entonces amarramos nuestra borlita por la parte de arriba apretada
que es con esto con lo que vamos a amarrar. Siempre debemos de poner los hilos grandes. Ahorita les voy a explicar por qué, porque al final de cuentas van a ser parte de nuestros flequitos. Y con la otra hebra vamos a yo siempre la pongo así porque luego me equivoco con él. Vamos a enrollar un poquito abajo del amarre. Vamos a empezar a dar vueltas. Sí debe de ser apretado, pero no exageradamente, ¿sí? Porque ahorita vamos a meter nuestro gancho. Entonces vamos a meter el gancho y necesitamos que sí pase. Entonces le damos unas vueltecitas así. Amarramos. Debe de ser bien el amarre para que esta bolita nos dure, no se nos vaya a desbaratar con la lavada. Acuérdense siempre que laven sus prendas, tienen que meterlas en bolsitas de esas de hoyitos. Y si no tienen, en una funda de almohada bien amarrada para que se salga, lávenlas, porque si no, todas estas prendas que tienen flequitos se echan a perder. Si las meten así sin nada, pues. Entonces yo sí tengo mis bolsitas que son muy baratas, las venden en el súper, hasta en los catálogos de Avon, de Stanhope, de esos venden. Entonces ya meto una prenda en cada bolsita y con jabón y todo normal y queda súper bien. Entonces miren, ya la amarré ahí y entonces ya le cortamos aquí. ¿Sí? Y emparejan todos sus pelitos. Si unas nos quedaron más largas que las otras, ya les cortan lo que les sobre, ¿sí? Entonces las van a amarrar. Esta es para mi cordón que ahorita voy a tejer, pero les voy a enseñar cómo la metí en esta parte de acá. Así hagan de cuenta que así. Hubiera dejado una. La metí mero en el picot para que se viera bien. La amarras. No la voy a amarrar tan fuerte porque va a ser para otra cosa. Y luego estos pelitos meten su gancho por acá o buscan un gancho más delgadito, lo meten acá y meten estos pelitos hacia abajo, ¿sí? Los meten y ya van a formar parte de estos otros. Inclusive estos del amarre también los pueden meter. Ahorita no los voy a meter porque este es para un cordón que voy a hacer. Entonces, meten su amarre, también lo meten por dentro, los hilitos con lo que amarraron meten por dentro y nuevamente emparejan, ¿sí? Bueno, así vamos a poner. Ahorita les voy a decir, yo nada más coloqué una, dos, tres, tres en el frente, tres en la espalda y una de cada lado. Entonces fueron ocho. Ahorita se las voy a enseñar. Nada más que estas dos más pequeñitas las hice para colgarlas como un adorno en el frente de nuestra capita. Entonces vamos a tejer un cordoncito para poderlas poner bien flojito, bien flojitas las cadenas. Vamos a tejer. Para hacer el cordón, ustedes deben de tejer una cadenita a lo largo que necesiten su cordón, poniéndole un chirris de más, porque luego con la puntada que vamos a hacer ahorita, siempre luego disminuye un poquito el tamaño, poquito, no mucho. ¿Sí? Entonces yo voy a tejer un pedacito porque nada más quiero como que amarrar, no quiero que me dé vuelta el cuello, porque ahorita les voy a enseñar que secretito le puse a mi cuello para que se vea muy linda mi capita. Ya saben que arriba tiene rueditas, entonces no quiero que pierda el encanto de esa puntada tan bonita. Entonces, miren, ya que hicimos un cordoncito, le voy a poner otro poquito. Vamos a ver. Yo creo que así, nada más es para amarrarlo en el frente. Miren, vamos a empezar a tejer en la segunda cadenita un punto deslizado. Ya saben que este punto lo ocupo mucho, me sirve para muchas cosas. Meten, sacan su hilo hasta arriba y jalan tantito. No lo hagan muy apretado porque entonces sí reduce mucho el tamaño.
deben de meter, si siempre meten arriba, arriba, a mí siempre me gusta ocupar la parte de abajo, tenemos esta y esta, a mí siempre me gusta siempre abajo. Es que arriba siento como que luego se jala el hilo y se hace un hoyo ahí feo. Entonces así, miren, nos vamos punto con punto, toda la cadenita para formar este cordón. Vean qué bonito queda. Bueno, voy a acabar mi cordoncito y nos vemos para armarlo con las borlitas. Miren, ya terminé, ya tengo mi cordón. Acuérdense que va a ser pequeñito porque nada más va a ser para decorar. Pero ustedes pueden hacerlo más largo para si quieren que les devuelten el cuello o eso, lo pueden hacer. Entonces ahora, miren, ya tenemos aquí. Vamos a meter en esta punta, cogiendo varios hilos. Nada más vayan a agarrar uno. Meten su borlita y amarran. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de la capita. Que vamos a meter los hilos a través del amarre para que ya se involucren en nuestras mechitas. Y así ya no tengamos que rematarlos ni nada, ¿sí? Y así de la misma forma vamos a amarrar el otro lado. Ahora miren lo que les decía, que estos hilitos con los que amarramos quedan así como levantados. Entonces también esos métanlos a través del amarre para que ya no queden paraditos. Y se vea muy linda nuestra borla. Y aparte queda como que más fija, ¿no? Como que el nudito queda apretado ahí y ya no se deshace. Y entonces ahora sí ya cortamos y emparejamos, ¿sí? Del otro lado también van a hacer lo mismo. Van a amarrar su... ¡Ay, Dios mío! No cojan nada más un hilito, sino más. Vamos a amarrar. Acuérdense que las invito a todas a que se suscriban a mi canal. Es bien importante para mí que lo hagan. Acuérdense que es totalmente gratuito, que activen la campanita y que lo compartan. Es bien bonito que lo compartan porque así cada vez más gente me sigue y yo puedo seguir subiendo muchos, muchos videos bonitos. Ay, Dios mío, alguien me habla. Bueno, quiero enseñarles cómo quedó. Cómo coloqué las barbitas, miren, coloqué aquí en medio, aquí y en las orillas, ¿sí? Entonces nada más fueron 2, 4, 6, 7 y 8 barbitas. No quise poner fleco, por eso es que a todas las rueditas les puse su picot para que se viera bonito el terminado. Este cordoncito que ahorita les enseñé a tejer, nada más es como adorno. Ya saben que todo este terminado es opcional. Yo sé que a mucha gente no le gusta, a otras sí nos gusta. Entonces, como ustedes lo vean. Y luego aquí en el cuello, yo lo sentí un poquito grande. Entonces, ¿saben qué hice? Les voy a enseñar mi truco. Miren, este hilito que está aquí, lo metí por abajo de las rueditas con una aguja de caneva. Y entonces, ahorita que me lo ponga, puedo ajustarlo para que se vea bien. Acuérdense que siempre que tejemos una capita, una blusa, lo que tejamos y nos quede el cuello grande, hacemos medio punto y cangrejito. Aquí no lo quise hacer porque el terminado son las rueditas, que se ve muy, muy lindo este terminado arriba. Entonces, es mejor atravesar el hilito por atrás. Miren, no se ve. Y ya lo ajustamos, ¿sí? Si ustedes lo quieren más grande o más pequeñito, y de esta manera nos va a quedar muy lindo y se va a ver muy bien. Pues ahora sí hay que rematar todos los hilitos, dar una planchadita a vapor muy ligera y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, ¿verdad que está muy fácil y bonita? Pues espero les guste muchísimo y que les haya servido. Ya saben, todas mis tejeamigas que tejen para vender, esta prenda es muy bonita y es muy rápida, fácil y es unitalla.
Bueno, pues acuérdense que deben de estar suscritas a mi canal. Las invito a que lo hagan y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.